Dios. Él está aquí. Lo creemos con todo el corazón. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Tan lejos de Dios me sentí. Y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, me dijo ver a la luz. Y a todo de fe. Y a todo de fe. Por andar en la luz. Aleluya, santo es el Señor. Alabando al Señor, todo junto otra vez. Algo bueno está en camino.
Lo creemos con todo el corazón. El viento sopla otra vez. El sello ha vuelto. Jesús ha vuelto. Él está aquí en medio nuestro. Él está escuchando nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestra alabanza, nuestra adoración. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. A Él adoramos con todo el corazón. Le damos gracias por traernos a este lugarcito y poder estar todos unánimes a su alrededor, alabando, bendiciendo su precioso nombre, que es por sobre todo nombre. Gracias, Padre precioso y santo. Gracias por tu gran amor. Señor, han llegado notas de necesidad. Padre, la madre de nuestra hermana Mireya Ogás, oramos por ella, Señor, en sus 90 años. Bondadoso Padre celestial, tú eres Dios. Tú eres su Dios. Tú eres nuestro Dios. Clemente y piadoso, Señor. Tú eres quien te compadeces de cada uno de nosotros, de nuestras debilidades, Señor, nuestras enfermedades, nuestras luchas y batallas. Oramos, bondadoso Dios, que tomes el completo dominio de esta damita, Señor, en sus 90 años. Ayúdala tú, bondadoso Padre celestial, y bendice los corazones de sus hijos, Señor, para que puedan hacerse cargo de su madre anciana. Ese es el deseo, Señor, que tú toques los corazones de cada uno de ellos, Señor. Que ellos se acuerden que esa anciana, bondadoso Señor, ha dedicado su vida para criarlos. Y quizás ha criado aún a sus nietos. Nosotros no lo sabemos, pero tú sabes todas las cosas. Tú conoces todo corazón, Señor. Bendice a la ancianita, Señor amado, nuestra hermana. Bendice su corazón. Oramos que bendigas a la amiga de nuestro hermano Sixto, Señor. Toma el completo dominio de su vida, de su corazón. Eso es lo que nuestro hermano desea, que tomes el gobierno de su corazón. Señor bondadoso, todavía quedan peces en el lago, dijo tu siervo. Y tú estás pescando aún, Señor amado. Quizás sea un pez tuyo, Señor. Bendice ese corazón, ese es nuestro deseo. Intercedemos por ella, Señor. Como una novia, Señor, que se para. Intercesora, Señor, que se compadece de las enfermedades, Señor, de tu pueblo. Muchos han llegado enfermos, afligidos, Señor. Levantamos nuestros brazos al cielo, Padre precioso y santo, rogando tu misericordia, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú, el que fuiste a la cruz, Señor, del Calvario, a morir por cada uno de nosotros. El santo que se hizo pecado para que los pecadores podamos ser santos. Señor, gloria a Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Estamos confiando en ti. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor, en señal de rendición. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Nos rendimos creyendo y confiando que tú estás aquí. Que tú miras y ves nuestras manos alzadas, Señor, declarando que hay una necesidad en nuestras vidas. Bondadoso Padre celestial, bendice a todo aquel que ha levantado sus brazos al cielo, Señor, confiando nada más en tu amor, en tu bendita misericordia, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Lo creemos, Señor, con todo el corazón. Tú allá en la cruz del Calvario dijiste, es consumado es. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Y tú dices en tu palabra, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Aquí estamos, Señor, llamando, pidiendo, buscando ante tu presencia. Deseamos más de ti en esta tarde, Señor. No hemos venido a perder el tiempo a este lugar. Queremos que tú tomes el completo dominio de cada uno de nosotros.
según cual sea nuestra necesidad, Señor. Tal vez sea una necesidad por algún familiar, tu gracia sea con aquel familiar. Señor, si se encuentra enfermo, afligido, con problemas, con batallas o luchas, nosotros nos paramos en fe, Señor. Como Rahab, así nos paramos y ponemos a nuestros amados en la casa real de fe. Señor, esa damita en aquel tiempo trajo a toda su familia. Ella creyó los dichos de los espías, de los mensajeros, y trajo a su familia y lo colocó bajo la cinta de grana. Señor, así lo hacemos nosotros en esta tarde, creyendo en tu bondad, en tu amor y en tus misericordias, Señor, que fluyen hacia nuestras vidas como un río. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro sanador, nuestro pronto auxilio. Padre precioso, vamos a entrar a tu palabra. Tu palabra preciosa, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra que penetra hasta nuestras vidas, a lo profundo, hasta partir el alma, Señor, también el espíritu. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tú tienes todo el poder, Señor, y todo está desnudo ante ti. Aquí estamos rendidos, Señor, confiando en tu palabra, confiando en tu poder, en tu bondad y en tu amor. Señor, vamos a oír este mensaje, una parte de él. Señor, vamos a comenzar hoy, día viernes. Padre precioso, queremos recibir bendiciones del cielo. Tú le ordenaste a tu siervo almacén alimento, un alimento especial para un pueblo especial. Y nosotros creemos ser ese pueblo, Señor, con percepción profética. Y aquí tu siervo estará predicando esta parte de este mensaje precioso para nuestras vidas. Permítenos atesorarlo, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirle: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. El Señor Jesucristo bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre amado. Hemos leído tu palabra, Señor, y vamos ahora a disponernos a escuchar desde la boca de tu siervo, Señor, este precioso mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, y abran el mensaje que se les ha dado en la primera página. Este mensaje
Dios escondiéndose en simplicidad, luego revelándose Él mismo en la misma. Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 17 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga. Buenos días, amigos. Yo ciertamente considero este uno de los momentos más sobresalientes de mi vida, el estar en el tabernáculo otra vez esta mañana para ver su hermosa estructura y el orden de los hijos de Dios sentados en su casa hoy. Yo estaba tan asombrado cuando llegué aquí ayer y vi el aspecto del edificio. Yo nunca soñé que sería de esta manera. Cuando vi los planos, esto es cuando ellos habían dibujado los planos, yo solo vi otro cuartito que estaba a un lado, pero ahora me doy cuenta de que es un hermoso lugar. Y estamos agradecidos al Todopoderoso por este hermoso lugar. Y nosotros estamos, les estoy trayendo esta mañana saludos de mi esposa y mis hijos, quienes anhelan estar aquí en este tiempo para este servicio de dedicación y esta semana de consagración a Cristo. Pero los niños están en la escuela y es difícil salir. Y ellos ya casi han superado el sentir nostálgico por la casa, pero nunca superaremos el sentir por ustedes. Uno no supera eso. Hay algo acerca de tener amigos. Y yo aprecio los amigos en todas partes. Pero hay algo acerca de los amigos de antaño. No importa en dónde haga uno nuevos amigos, simplemente no son como los de antaño. No importa a dónde yo recorrería alguna vez, este lugar siempre será sagrado. Porque hace como 30 años, en el fondo de un estanque lodoso, yo dediqué este terreno a Jesucristo, cuando no era más que solo un lodazal. Todo esto era un estanque. Por esa razón la calle está desalineada allí. El camino tuvo que pasar alrededor para evitar el estanque que estaba aquí. Y aquí solía haber lirios, lirios de estanque que salían. Y el lirio es una flor muy rara. Aunque nace en el fango, tiene que esforzarse para atravesar el fango. Y luego, a través de las aguas y el cieno, para llegar a la superficie, para mostrar su belleza. Y yo creo esta mañana que eso es muy parecido a lo que ha acontecido aquí, que desde ese tiempo un pequeño lirio se ha esforzado y cuando llegó a la superficie del agua, extendió sus alas, sus pequeños pétalos se abrieron y reflejó al lirio del valle. Que permanezca por mucho tiempo, que sea una casa completamente dedicada a Dios. El tabernáculo en sí fue dedicado en 1933, pero pensando esta mañana
que sería algo muy bueno solo para un pequeño servicio de dedicación otra vez, y especialmente para la gente que ha, con su amor y devoción a Cristo, ha hecho esto posible. Y quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por sus ofrendas y demás que han aportado para dedicar esta iglesia a Cristo. Y aprecio grandemente y le agradezco a la congregación por hablar estas palabras a favor de nuestros buenos hermanos aquí de la iglesia, quienes han dedicado sus servicios para esto. El hermano Banks Wood, nuestro noble hermano. El hermano Roy Robertson, nuestro noble hermano. Y muchos otros quienes, sin egoísmo y unánimes de corazón, han invertido meses en construir este lugar de la manera que ha sido, quedándose aquí para asegurarse que fuera dedicado correctamente. Y cuando entré para ver este púlpito, el tipo que yo siempre he anhelado toda mi vida, yo soy el hermano Woods, sabía lo que me gustaba. Él nunca dijo que lo construiría, pero lo ha construido. Y me fijé en el edificio y cómo la construcción simplemente es, oh, es supremo. Y miren, no existen las palabras para expresar mis sentimientos, simplemente no hay manera para hacerlo. ¿Ven? Pero Dios entiende. Y que cada uno sea recompensado por sus contribuciones y todo lo que ustedes han hecho para hacer este lugar lo que es, en la forma de un edificio, una casa del Señor. Y ahora, a mí me gustaría decir estas palabras. Miren, el edificio, tan hermoso como es, por dentro y por fuera. Mi cuñado Junior Weber se encargó de la albañilería de ladrillo. No veo cómo podría haber sido algo mejor que lo que es. Una obra perfecta. Otro hermano que está aquí, yo nunca lo conocí. Él fue el que instaló el sistema de sonido. Pero me fijo que aún en un edificio plano como este, yo solo puedo, no hay repercusión en la acústica. Están por el techo aquí, de diferentes maneras, no importa en dónde esté parado, es igual, ¿ven? Y cada cuarto está construido para que los altavoces estén en ellos, y uno puede ponerlo de cualquier manera que desee oír. Creo que fue la mano del Dios Todopoderoso que hizo estas cosas. Miren, si nuestro Señor nos ha dado un edificio así, en el cual podamos adorarle por más de cerca de 30 años, nosotros empezamos con un piso de lodo, aserrín, y nos sentamos aquí junto a estufas viejas de carbón. Y el contratista, el hermano Wood, uno de ellos, y el hermano Robertson, me estaban diciendo que donde estaban esos pilares y donde esas estufas viejas solían estar, esas vigas que cruzaban al otro lado, se habían quemado, y se habían quemado como 2 o 3 pies. ¿Por qué no se quemó todo? Fue solo Dios que lo impidió. Y luego, después de quemarse, y con todo el peso del tabernáculo descansando sobre eso, ¿por qué no se cayó? Fue solo la mano de Dios. Ahora tiene un armazón de acero y reposa sobre la tierra,
firmemente construido. Ahora yo creo que es nuestro deber corregirlo de adentro por la gracia de Dios, de estar tan agradecidos con Dios que nuestro este no solo será un edificio hermoso al cual vendremos, sino que todos los que entren vean la hermosa característica de Jesucristo en toda persona que entra. Que sea un lugar consagrado a nuestro Señor, un pueblo consagrado, porque no importa cuán hermosa sea la estructura, eso ciertamente lo apreciamos. La hermosura de la iglesia es el carácter del pueblo. Confío que siempre sea una casa hermosa de Dios. Miren, en el servicio de la dedicación de la piedra angular original siendo colocada, vino una gran visión, y está escrita en la piedra angular en la mañana que lo dediqué. Y ustedes pudieran haberse preguntado hace unos minutos, ¿por qué me tardé tanto en salir? Mi primera obligación mientras entraba a la nueva iglesia, yo casé a un joven y a una joven estando de pie en la oficina, que sea un tipo, que yo sea un ministro fiel a Cristo, para así preparar una novia para la ceremonia de aquel día. Y ahora, hagamos como hicimos en el principio, cuando comenzamos en la primera dedicación de la iglesia. Yo simplemente era un joven, y qué cosa, quizás de 21, 22 años de edad, cuando colocamos la piedra angular, fue antes que yo aún me casara. Y yo siempre quise ver un lugar correctamente, en orden, en Dios, para adorar a Dios, ¿ven?, con su pueblo. Y solo podemos hacer eso, no por medio de un edificio bonito, sino por medio de una vida consagrada. Es la única manera que lo podemos hacer. Y ahora, antes que dediquemos una oración de dedicación, leamos algunas escrituras y volvamos a dedicar la iglesia a Dios. Y luego tengo un mensaje de evangelismo esta mañana para basar mi mensaje venidero. Y esta noche, yo quiero tomar el capítulo 5 de Apocalipsis, lo cual está entrelazándose desde las siete edades de la iglesia hasta los siete sellos, que yo luego tendremos el lunes en la noche, será el jinete del caballo blanco, el martes en la noche el jinete del caballo negro, y así sucesivamente los cuatro jinetes, y luego el sexto sello siendo abierto. Y luego el domingo en la mañana, el próximo domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor, veremos después, lo anunciaré después, quizás el próximo domingo en la mañana tendremos una reunión de oración por los enfermos en el edificio. Y luego el domingo en la noche terminaremos con que el Señor nos ayude a abrir el séptimo sello, donde solo hay un versículo corto. Y dice esto, se hizo silencio en el cielo por media hora, por ese silencio. Miren, yo no sé qué significan estos sellos. Yo estoy al fin de mi entendimiento en cuanto a ellos, tanto como algunos de ustedes lo están esta mañana. Tenemos ideas eclesiásticas que han sido presentadas por el hombre, pero eso nunca lo tocará. Y si lo ven, tiene que venir por medio de inspiración. Debe ser Dios. Él mismo es el único que lo puede hacer, el Cordero. Y esta noche es el libro de redención.
Ahora bien, en esto, la razón por la que no estoy anunciando reuniones y oración por los enfermos o demás es porque yo estoy, me estoy hospedando con algunos amigos y estoy dedicando todo minuto de mi tiempo para estudiar y orar. Y ustedes saben de la visión que yo tuve justo antes de partir y salir al oeste, de esos siete ángeles que vinieron volando. Así que ustedes lo entenderán un poco después. Así que ahora, miren, en el edificio, creo que debemos tener en esto, si ha sido dedicado o va a ser dedicado en unos cuantos minutos para la adoración de Dios, lo deberíamos mantener de esa manera. Nunca deberíamos comprar o vender en el edificio. Nunca deberíamos hacer ningún negocio aquí en este auditorio. Nunca se debería hacer aquí. Eso es tal como permitir que ministros entren y vendan libros y todo. No importa lo que sea, hay otros lugares para hacer eso. Pero que nosotros no debemos comprar y vender en la casa de nuestro Señor. Debe ser un lugar de adoración, santo, consagrado, para ese propósito. ¿Ven? Miren, Él nos ha dado un lugar agradable, dediquémoslo a Él, y dediquémonos con Él para Él. Y miren, esto puede que parezca un poco descortés, pero no es un lugar para visitar, es un lugar de adoración. Nunca deberíamos ni aún murmurar una palabra aquí adentro, los unos a los otros, aparte de la adoración, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Ven? Nunca deberíamos hacer bulla. Nunca deberíamos estar corriendo por el edificio o permitirle a nuestros niños que estén corriendo por el edificio. Y así que al hacer esto, sentimos no hace mucho que al hacer esto, lo construiríamos así para que pudiéramos cuidar de todo esto. Miren, nosotros tenemos esto establecido aquí. Por supuesto, muchas personas son visitantes. Las personas del tabernáculo saben esto, que el edificio va a ser dedicado al servicio del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, dedicándonos, recordemos que cuando entremos a este santuario, guardemos silencio entre el uno y el otro y adoremos a Dios. Si queremos visitarnos los unos a los otros, hay lugares que podemos visitarnos los unos a los otros así, pero nunca estén caminando al grado que uno ni puede concentrarse. Y si alguna persona entra, ellos simplemente no saben qué hacer. Ven, es tanto el ruido y cosas, simplemente eso es humano. Y yo lo he visto en iglesias al grado que me ha hecho sentir muy mal. Porque no entramos al santuario del Señor para encontrarnos los unos con los otros. Venimos aquí para adorar a Dios. Luego nos vamos a nuestros hogares. Este santuario está dedicado para la oración. Cuando, estando afuera, hablen de cualquier cosa que deseen mientras sea correcto y santo. Vayan a los hogares de los unos y de los otros, visítense en los lugares los unos y los otros. Pero cuando entren por esa puerta, guarden silencio. Ustedes vienen aquí para hablar con Él, ¿ven? Y permitir que Él les hable a ustedes. El problema de ello es que hablamos demasiado y no escuchamos lo suficiente. Entonces, cuando entremos aquí, esperen en Él. Miren, en el antiguo tabernáculo, puede que no haya una persona presente esta mañana que estuvo allí en el día de la dedicación, cuando el alcalde Ulrich tocó la música. Yo me paré detrás de tres cruces aquí para dedicar el lugar. Yo no permitía que nadie, los sugieres se pararon a la puerta para asegurarse que nadie hablara. Cuando uno terminaba de hablar, uno entraba. Si lo deseaba, silentemente, uno venía al altar y oraba en silencio. Uno se regresaba a su asiento, abría la Biblia. Lo que el vecino de uno hacía, eso dependía de él. Uno no tenía nada que decir. Si uno quiere hablar con él, diga, lo veré afuera, estoy aquí para adorar al Señor. Ustedes lean su palabra o quédense sentados calladamente. Y entonces la música, la hermana Gertie, yo no sé si ella está aquí esta mañana o no, la hermana Gibbs, el piano viejo creo que estaba aquí atrás, en esta esquina,
a lo mejor de mi memoria. Y ella tocaba suavemente allá en la cruz donde murió mi Salvador, alguna música muy dulce y suave. Y luego, hasta que llegaba el tiempo para el servicio, y el que dirigía los cantos se levantaba y dirigía un par de cantos congregacionales, y entonces si había algún solo sobresaliente, lo cantaban, pero nunca un montón de alboroto. Y luego la música tocaba continuamente, y luego cuando yo oía eso, sabía que era mi tiempo para salir. Cuando un ministro entra en donde está una congregación de gente orando y la unción del Espíritu, ustedes de seguro van a oír del cielo. Eso simplemente es todo. No hay manera de evitarlo. Pero si uno entra donde hay confusión, entonces uno está tan confundido y el Espíritu es contristado. Y no queremos eso, no. Queremos venir aquí para adorar. Tenemos hogares encantadores de los cuales voy a hablar solo en un minuto y demás. En el hogar es en donde visitamos a nuestros amigos y los llevamos. Esta es la casa del Señor. Miren, hay niños pequeños. Miren, bebés pequeños. Miren, ellos no pueden ser diferente. Ellos, de la única manera que ellos pueden obtener lo que ellos quieren, es llorar por ello. Y a veces es un trago de agua. Y a veces ellos necesitan atención. Y así que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, un cuarto adecuado. Fue llamado en la lista un cuarto del llanto, pero está directamente enfrente de mí. Es, en otras palabras, a donde las madres pueden llevar a sus bebés. Mire, nunca me molesta, quizás aquí en el púlpito, quizás ni siquiera me fije en ello, están ungido, pero hay otras personas sentadas allí cerca y eso les molesta a ellos, ¿ven? Y ellos vienen aquí para oír el servicio. Así que las madres están, su bebito comienza a lloriquear, ustedes no pueden evitar eso, pues seguro es un, ustedes deberían traerlo. Una verdadera madre quiere llevar a su bebé a la iglesia, y esa es la cosa que ustedes deben hacer. Y nosotros tenemos un cuarto allí donde ustedes pueden ver toda esquina del edificio, todo el auditorio, y un altavoz allí donde ustedes pueden controlar el volumen de cualquier manera que ustedes quieran, con un pequeño sanitario en el extremo y un lavabo. Y todo está exactamente para la comodidad de la madre, con sillas y cosas para poder sentarse, un lugar para cambiar a su bebé si necesita ser cambiado. Y todo está allí, todo está disponible. Y luego, muchas veces, los adolescentes y a veces los adultos comenzarán a... Ustedes saben, los jóvenes se pasarán notas o bromean o algo en la iglesia. Miren, ustedes son lo suficientemente mayores para saber que no se debía hacer eso, ¿ven? Ustedes deberían saber que no se debe hacer eso, ¿ven? Ustedes no deberían venir aquí. Si esperan ser un verdadero hombre algún día y crear una familia para el reino de Dios, entonces comiencen bien desde el principio, ¿ven ustedes? Y compórtense bien y hagan lo correcto. Y miren, por supuesto, miren, los ujieres se paran en las esquinas de los edificios y demás, y si hay cualquier mal comportamiento, ellos están ordenados en cuanto a su deber, y los síndicos se sientan aquí enfrente, que en un caso de que alguien comience a comportarse mal, ellos están comisionados para pedir a la persona que guarde silencio. Entonces, si ellos no tienen ese respeto, sería mejor que alguien más tuviera el asiento, porque hay alguien que quiere oír. Hay alguien que ha venido con ese propósito para oír, y para eso estamos aquí, es para oír la palabra del Señor. Y así que todos la quieren oír, y lo quieren tan quieto como puedan estar, tan quietos como puedan estar, o sea, no demasiada plática y alboroto. Por supuesto, alguien adorando al Señor, eso se espera, eso es lo que debería ser. Para eso están ustedes aquí, es para adorar al Señor. Si ustedes simplemente sienten ganas de alabar a Dios o gritar, simplemente háganlo, ¿ven? Porque para eso están aquí, ¿ven? Pero es para adorar al Señor en su propia manera de adorar. Pero no hay nadie que adora al Señor mientras se está platicando y pasando notas y ustedes están ayudando a alguien a apartarse de adorar al Señor, ¿ven? Así que sentimos que eso sería incorrecto. Y queremos hacer eso un reglamento en nuestra iglesia, en nuestra congregación, para que este edificio, esta iglesia, sea dedicada
al reino de Dios y a la predicación de la palabra. Oren, adoren. Entonces ustedes están aquí para ese motivo, para orar. Y luego otra cosa, cuando termina el servicio, por lo general, las personas en las iglesias, yo no creo que suceda aquí porque yo siempre estoy fuera, ven, porque salgo. Por lo general, aún al predicar en otros servicios, la unción viene y las visiones suceden y estoy agotado y me voy al cuarto. Y quizás Billy o algunos de los hombres ahí me llevan a casa y me permiten descansar un rato hasta que salga de eso, porque es muchísima tensión. Y entonces, yo he visto iglesias, sin embargo, en donde a los niños se les permitía correr por todo el santuario y los adultos parados y gritando al otro lado del cuarto, los unos a los otros. Esa es una buena manera de arruinar el servicio que viene esa noche o en cualquier hora que sea, ¿bien? Tan pronto como el servicio sea despedido, salgan del auditorio. Ustedes han terminado con la oración para entonces. Luego salgan y hablen los unos con los otros en cualquier cosa que quieran hacer. Si tienen algo que ustedes quieran hablar con alguien para verlos, bueno, vayan con ellos o a su hogar o lo que sea, pero no lo hagan en el auditorio. Dediquemos esto a Dios. ¿Ven? Este es su lugar de reunión en donde nos encontramos con Él. ¿Ven? Y la ley procede del santuario, por supuesto. Y yo creo que eso sería agradable a nuestro Padre Celestial. Y luego cuando lleguen y se dan cuenta de que los dones están comenzando a caer entre ustedes, miren, por lo general, confío que nunca suceda aquí. Pero cuando la gente adquiere una nueva iglesia, cuando menos lo piensa, la congregación comienza a ponerse almidonada. Ustedes no quieren que eso nunca suceda. Después de todo, este es un lugar de adoración. Esta es la casa del Señor. Y si los dones espirituales comienzan a venir entre ustedes, tengo entendido que desde que me fui, que personas se han mudado aquí de diferentes partes del país para hacer este su hogar. Estoy agradecido a Dios, que creo que la mañana cuando dediqué y coloqué esa piedra angular allí, siendo un joven, oré para que permaneciera hasta ver la venida de Jesucristo. Y cuando lo hice, debiendo miles de dólares, y ellos, ustedes podrían recoger una ofrenda en una congregación de este tamaño y obtener 30 o 40 centavos, y nuestro pago era como de 150 a 200 dólares al mes. ¿Cómo podría yo alguna vez lograrlo? Y yo sabía que estaba trabajando y que yo lo pagaría. Yo, 17 años de pastor sin tomar un centavo, pero dando todo lo que yo mismo tenía, aparte de mi subsistencia. Y todo lo que entraba en esa cajita, en la parte de atrás, para el reino de Dios. Y la gente profetizó y predijo que dentro del lapso de un año sería convertido en un taller mecánico. Satanás trató de quitárnoslo en una ocasión por una falla en una demanda fraudulenta. Un hombre afirmó que se había lastimado su pie mientras trabajaba en él y luego lo dejó pasar y demandó y quería apoderarse del tabernáculo. Y por semana yo me paré en el puesto del deber. Pero a pesar de todos los malos entendimientos y las predicciones y lo que ellos dijeron, permanece hoy como uno de los más bonitos auditorios y de las mejores iglesias que hay en los Estados Unidos. Eso es correcto. Y aquí ha salido la palabra del Dios viviente alrededor del mundo. ¿Ven? Alrededor del mundo y constantemente ha circulado por el globo de toda nación debajo del cielo, hasta donde sabemos, alrededor y alrededor del mundo. Demos gracias por esto. Estemos agradecidos por esto. Y ahora que tenemos un lugar para morar, un techo sobre nuestra cabeza, una bonita iglesia limpia en la cual sentarnos, dediquémonos de nuevo a la obra y consagrémonos a Cristo. Y el hermano Neville, nuestro noble hermano, un verdadero pastor, siervo del Dios viviente, hasta donde ese hombre conoce el mensaje
Él se mantiene firme con él, con todo lo que él tiene. Eso es correcto. Él es una persona pasible. Él tiene un poco de temor para, o no temor, no lo quiero decir así, pero él es tan apacible, él simplemente no lo habla muy fuerte. Ustedes saben, como para decir una cosa que sea severa y cortante, o siéntese, o guarde silencio. Yo me he fijado en eso y he escuchado las cintas, lo que hay detrás de ello. Pero da la casualidad que yo sí puedo hacer eso. Así que yo quiero que recuerden mis palabras, ¿ven ustedes? Y todo esto está siendo grabado, ¿ven? Todo está grabado. Y por favor, que todo diácono se pare en su puesto de deber y recuerden que ustedes están bajo una comisión de parte de Dios para mantener ese puesto sagrado. ¿Ven? Todo síndico lo mismo. El pastor debe traer, no es el deber del pastor el tener que decir eso. Somos síndicos, yo quiero decir los diáconos, porque ellos son la policía de la iglesia. O sea, si parejas jóvenes llegan allá afuera y suenan el claxon, y ustedes saben cómo ellos suelen hacerlo o algo así, en las reuniones o salen allí, y una madre envía a su hija aquí, y ella se va con algún muchacho renegado, y se van allá en el automóvil, y su madre cree que ella está en la iglesia, así. El diácono debe resolver eso. Ya sea que entres aquí y tomas tu asiento, o te voy a llevar en mi automóvil y llevarte a casa a tu madre, ¿ven? Ustedes deben hacer eso. Recuerden, el amor es correctivo, ¿ven? Siempre. El amor genuino es correctivo. Así que ustedes deben poder soportar la corrección. Y madres, sepan ahora que hay un lugar allí para sus bebés. Ustedes, muchachos, saben mejor que andar corriendo por el edificio, ¿ven? Y ustedes, adultos, saben mejor que hablar y entablar sus conversaciones en el auditorio. ¿Ven? No hagan eso. Está mal. No es agradable a Dios. Jesús dijo, escrito está, mi casa será hecha una casa de adoración, de oración. ¿Cómo se llamaría la casa de oración por todas las naciones? Y ellos estaban comprando y vendiendo, y él trenzó unas cuerdas y corrió a la gente del auditorio. Y nosotros ciertamente no queremos que eso suceda en este santuario aquí. Así que dediquemos nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras obras, nuestro servicio y todo lo que tenemos para el reino de Dios. Ahora, miren, quiero leer algunas escrituras antes de que tengamos la oración de dedicación. Y entonces, solo es una nueva dedicación, porque la verdadera dedicación sucedió hace 30 años. Ahora, luego, mientras nosotros leemos esta escritura y hablamos de ella por unos cuantos minutos, confío que Dios nos traerá sus bendiciones. Y miren, había otra cosa que yo iba a decir, sí. En donde solíamos tener las grabadoras y demás, tenemos un cuarto regular allí en donde los que quieran hacer las grabaciones. Hay conexiones especiales y todo allí que vienen directamente del micrófono principal allí adentro. Hay cuartos, batas, todo para el servicio bautismal. Y luego, hay una cosa que muchas personas siempre se han sentido mal conmigo, muchas personas que realmente no conocían la escritura, acerca de tener un crucifijo en una iglesia. Yo recuerdo una vez que algo sucedió aquí acerca de eso. Yo tenía tres cruces y un hermano se escandalizó todo. ¿Por qué no oyó a otra denominación decir que un crucifijo quería decir católico? Yo quiero que algún estudiante o alguien o algún cristiano nacido de nuevo que diga que los católicos tienen el derecho exclusivo del crucifijo. El crucifijo de Cristo no representa el catolicismo. Eso representa a Dios, el reino. Miren, los santos representan el catolicismo. Creemos que hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo. Pero los católicos creen en todo tipo de mediadores, miles de mujeres y hombres y todo. Cualquier buen católico casi que muere llega a ser un intercesor. Miren, el crucifijo de Cristo representa a Jesucristo. ¿Sabían que los cristianos primitivos, de acuerdo con la
la historia antigua de la iglesia primitiva, ellos cargaban cruces en sus espaldas, a donde quiera que iban, para manifestarse e identificarse como cristianos. Miren, los católicos afirman que eran ellos. Por supuesto, ellos afirman que fueron los primeros, pero la iglesia católica ni siquiera estaba organizada en ese entonces, ¿ven? Pero los cristianos cargaban una cruz. Ustedes han oído a personas decir, carga cruces. ¿Se refieren con eso a los católicos? Somos verdaderos católicos, la iglesia universal del Espíritu Santo del mundo. Es correcto. Nosotros somos católicos. Nosotros somos los católicos originales, los católicos que creen la Biblia. ¿Ven? Ellos son la iglesia católicos, la organización. Nosotros estamos libres de eso. Nosotros somos la continuación de la doctrina de los apóstoles. Nosotros somos la continuación del bautismo del Espíritu Santo y todas las cosas por las que la verdadera iglesia se paró, y la iglesia católica no tiene ninguna de ellas. ¿Ven? Así que ellos colocaron el crucifijo aquí, que fue traído, que fue labrado de un olivo debajo del cual Jesús oró. Ese es el crucifijo que les tomó años y me fue dado por el hermano Argan Bright, y lo quiero dedicar con esta iglesia. Y cuán apropiado que quienquiera que lo colgó allí, yo no sé quién fue el que lo colgó aquí a mi izquierda. Él perdonó al ladrón a su derecha. Ese soy yo. Y otra cosa que eso representa, así como su rostro está inclinado, mientras ustedes ven su sufrimiento, cualquiera de las personas que está mirando por encima del altar, y él lo está esperando aquí, pecador, y él estará mirando hacia abajo sobre usted. Ya pronto ellos tendrán una lucecita puesta aquí, para que cuando el llamamiento al altar se esté llevando a cabo, una luz destellará sobre el altar, para que cuando las personas estén aquí para... Ustedes dicen, ¿para qué necesita eso? Ustedes no deberían tener una imagen. Bueno, entonces, el mismo Dios que dijo, no te harás imagen, el mismo Dios dijo, hagan dos querubines, y que sus alas se toquen, y pónganlos en el propiciatorio en donde el pueblo ora. ¿Ven ustedes? Está más allá del entendimiento. ¿Ven? Así que eso está inspirado y directamente colgado en su lugar correcto. Y estoy tan agradecido el ser el que está en el lado derecho. Confío que Él me ha perdonado, porque yo, en cuanto a literalmente robar algo, hasta donde yo sé, yo nunca lo hice en mi vida. Pero yo he mal usado su tiempo al grado que yo robé de esa manera. Y yo he hecho muchas cosas que yo no debería hacer. Y estoy agradecido con Dios esta mañana que Él ha perdonado mis pecados. Y ahora yo quiero leer del libro de Primera de Crónicas 17. Y solo hablar como por 5 minutos sobre el servicio de dedicación. Orar y luego entraremos al mensaje. Miren, en Primera de Crónicas, el capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, ve y di a David mi siervo, mejor dicho, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, mientras que anduve con todo Israel
hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa? Por tanto, ahora dirás a David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en donde quiera que has andado, y he cortado a tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de grandes en la tierra. Me gustaría decir en este lugar que David vio la misma cosa que nosotros vimos. David dijo: no está correcto que ustedes me hayan edificado una casa de cedro y el arca del pacto de mi Dios todavía esté debajo de cortinas. Esas eran pieles que habían sido cosidas de ovejas y animales. Él dijo: no está correcto para que yo tenga un hermoso hogar y el arca del pacto de mi Dios permanezca en una tienda. Así que Dios puso en su corazón edificar un tabernáculo. Pero David, siendo un hombre de amor y consagración a Dios, aún así él había derramado demasiada sangre. Así que él dijo, David, hablando esto en la presencia del profeta de esa edad, el cual era Natán. Y Natán, sabiendo que Dios amaba a David, dijo: David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¡Qué declaración! Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y esa misma noche, mostrando la consagración de David por el amor a Dios. Y luego, al ver la misma noche, sabiendo que él estaba en el error, que a él no se le permitió hacerlo, Dios fue lo suficiente bondadoso como para descender y hablarle a Natán. Y a mí siempre me han gustado estas palabras: ve y di a Natán, ve y di a David mi siervo, que yo lo tomé del redil. Simplemente él no era nada. Y a mí me gustaría aplicar eso aquí, solo un minuto. Te tomé de la nada. Y yo te di un nombre. Tú tienes un nombre como los grandes en la tierra. Y me gustaría aplicar eso en confianza, pero a la vez de una manera para traer un punto. Yo estaba pensando que hace unos años me paraba aquí en la ciudad y nadie me prestaba atención. Nadie me amaba. Y yo amaba a la gente, pero nadie me amaba a mí debido a los antecedentes de mi familia. Lo digo sin menospreciar a mi preciosa madre y padre. ¿Cómo desearía que mamá pudiera haber vivido para entrar en este santuario esta mañana? Muchos de los antiguos que pusieron su dinero para ayudar a edificarlo aquí, quizás Dios esta mañana les permitirá ver por encima del barandal. Pero la familia Branham no tenía muy buen nombre por aquí a causa de la bebida. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Y yo recuerdo haberle dicho a mi esposa no hace mucho, solo recuerda que yo no podía lograr que alguien hablara conmigo. Nadie me prestaba atención.
y ahora tengo que esconderme para conseguir descansar un poco. Y ahora el Señor nos ha dado este gran lugar y estas grandes cosas que Él ha hecho. Y Él me dio un, en vez de un mal nombre, Él me dio un nombre como algunos de los grandes hombres. Y Él ha cortado mis enemigos a donde quiera que he ido. Nunca ha habido nada que le haga frente a ello, a donde quiera que iba. Pero, y cuán agradecido estoy por eso. ¿Y cómo hubiera alguna vez haber sabido, siendo un muchachito andrajoso, por aquí, dos o tres manzanas de aquí, hasta la escuela Inglewood, cuando eran las me reír de la escuela por andar tan andrajoso y patinaba en un estanque de hielo? ¿Cómo hubiera yo alguna vez haber sabido que allí debajo de ese estanque le hacía una semilla de un lirio que florecería de esta manera? ¿Y cómo hubiera yo alguna vez haber sabido que nadie sin hablarme, y aún así Él me daría un nombre que sería honrado entre su pueblo? Y miren, a David no se le permitió edificar el templo. Él no lo podía hacer. Pero él dijo, yo levantaré de tu descendencia y él edificará el templo. Y ese templo será un templo eterno. Y sobre tu hijo, el hijo de David, será un reino eterno. Él controlará. Salomón, el hijo de David, en lo natural, de su fuerza natural, edificó una casa al Señor, un templo. Pero cuando la verdadera simiente de David vino, el hijo de David, él les dijo que vendría un tiempo que no habría una piedra sobre otra de ese templo. Pero él trató de apuntarles a otro templo. Juan el Revelador, allá en el libro de Apocalipsis, él vio este tabernáculo, Apocalipsis 21. Él vio el nuevo templo bajando, descendiendo del cielo, ataviado como una esposa fue ataviada para su marido. Y una voz salió del templo, dijo, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios estará con ellos, y ellos se enjugarán las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá hambre, ni habrá más llanto, ni más dolor, ni muerte, porque las primeras cosas han pasado. Luego, el verdadero hijo de David, como vamos a ver en estas lecciones que se aproximan esta semana, vendrá entonces a su templo, el templo de Dios, el verdadero tabernáculo que Él ha ido a construir ahora. Porque Él dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo iré. ¿Qué quiso decir con eso? Ya ha sido preordinado, y yo iré a preparar lugar para vosotros, y regresaré, y os tomaré a mí mismo. Y por supuesto sabemos que eso será en la gran edad venidera, y la verdadera simiente de David tomará el trono, el cual es Jesucristo, y allí reinará
sobre la iglesia como su novia en la casa con él y sobre las 12 tribus de Israel por toda la eternidad. Y estos lugarcitos, como David no pudo edificar el verdadero tabernáculo de Dios, porque él no estaba preparado para hacerlo. No había nada que él podía hacer. Él era un mortal y había derramado sangre. Así es hoy en día para nosotros. No estamos preparados para edificar el verdadero tabernáculo de Dios. Solo hay uno que puede hacer eso y está bajo construcción ahora mismo. Pero este pequeño tabernáculo, junto con el templo que Salomón le edificó y junto con los otros, solo son lugares temporales de adoración hasta que venga el tiempo cuando el verdadero tabernáculo será establecido sobre la tierra y la justicia reinará de cielo a cielo y ya no habrá llanto, no habrá más funerales predicados en ese tabernáculo. No habrá más bodas, porque la boda será una gran boda por la eternidad. ¿Qué tiempo será ese? Pero propongámonos en nuestro corazón hoy que en conmemoración y esperando ese tabernáculo venidero, que nos vamos a caracterizar tanto por medio de su Espíritu, que adoraremos en este lugar como si estuviéramos en ese otro lugar, esperando que ese lugar venga. Ahora, pongámonos de pie. Y mientras yo leo la Santa Escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí la voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Inclinemos ahora nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, nos paramos en temor. Nos paramos en respeto y en santa reverencia. Y te pedimos, Señor, que aceptes nuestro regalo, pues tú nos has dado gracia, dinero, para preparar un lugar de adoración para ti. No hay nada o ningún lugar que pudiéramos preparar sobre la tierra que sería digno para que el Espíritu de Dios habite en él. Pero te ofrecemos este a ti como señal de nuestro amor y sentimientos hacia ti, Señor. Y te agradecemos por todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Y ahora, el edificio y el terreno fueron dedicados hace mucho al servicio, y te agradecemos por las memorias de lo que ha sucedido. Y ahora, Señor Dios, como se abrió una visión hace años expresando esto, que yo vi unos edificios viejos en los que estuvo la gente una vez y que ellos habían sido reparados y hechos nuevos, y yo fui enviado al otro lado del río. Ahora, Señor Dios,
Creador de los cielos y la tierra. Nos paramos como el pueblo de tu rebaño. Nos paramos como el pueblo de tu reino. Y yo mismo, y el pastor y la iglesia, el pueblo, dedicamos este edificio para el servicio del Dios Todopoderoso, por medio del nombre de Jesucristo, su Hijo, para el servicio de Dios y para la reverencia y el respeto de Dios, y que el Evangelio fluya tanto de este lugar al grado que cause que el mundo venga de los cuatro ángulos del globo para ver la gloria de Dios procediendo de él, como tú lo has hecho en el pasado. Que el futuro sea muchas veces más grande. Padre, nos dedicamos ahora al servicio, a la palabra, con todo lo que está dentro de nosotros. Señor, la congregación y el pueblo, ellos se dedican esta mañana para oír la palabra. Y nosotros, como ministros, nos dedicamos a la predicación de la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo con toda paciencia, como está escrito allí en la piedra angular desde hace 30 años. Tú dijiste, vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y se volverán de la verdad a las fábulas. Señor, como hemos tratado de presentarles la palabra al pueblo, que seamos inspirados y fortalecidos con un doble esfuerzo, Señor, mientras una doble porción del Espíritu cae sobre el lugar. Que el Espíritu Santo, como fue en el día de la dedicación del templo, cuando Salomón oró, el Espíritu Santo, en la forma de la columna de fuego y nube, entró por la puerta de enfrente, envolvió a los querubines, se fue al lugar santo y allí tomó su lugar de reposo. Oh Dios, Salomón dijo, si tu pueblo está en angustia en cualquier parte, que miren a este lugar santo y oren, luego escucha desde el cielo. Señor, que el Espíritu Santo esta mañana entre a cada corazón, a toda alma consagrada que está aquí adentro. Y la Biblia dice que la gloria de Dios era tan grande al grado que los ministros ni siquiera podían ministrar debido a la gloria de Dios. Oh Señor Dios, que se vuelva a repetir mientras nos entregamos a ti junto con la iglesia en dedicación para servicio. Y escrito está, pedid y recibiréis. Y nos encomendamos con nuestra ofrenda de la iglesia esta mañana a ti, para servicio, para las luces del último día, para las luces del atardecer, para que podamos traer consolación y fe al pueblo en espera, que está esperando la venida del novio, que vestirá a una novia en el Evangelio de Cristo, para que el Señor Jesús la reciba. Esto lo dedicamos yo, el hermano Neville y la congregación, para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Dios, nos ponemos de pie, hermanos.
Dele gracias al Señor por su palabra. Cristo. Gracias te damos, bondadoso Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, bondadoso. Gracias por permitirnos esta oportunidad, Señor, poder oír tu palabra, Señor, enseñándonos, corrigiendo nuestras vidas, Señor. Poder oír a tu siervo enseñar cómo es la manera de comportarse en este lugar. Es bueno saberlo, Señor. Deseamos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser como ese pueblo que con seguridad obedecía lo que tu siervo les predicaba. Padre, tener un buen comportamiento en este lugarcito, como tu siervo nos hablaba, Señor. No usarlo para hablar cosas que no convienen, sino entrar por estas puertas con temor y temblor cada vez que vengamos, que tú nos traes, bondadoso Padre. Podamos venir clamando y tirando de ti, adorando desde nuestro hogar, con reverencia y respeto entrar por estas puertas, Señor, para que tú nos puedas hablar en este lugarcito, para que cuando entre alguien que no ha venido otras veces puedan sentir ese espíritu dulce, Señor, tu Santo Espíritu moviéndose en este lugar. Ese es nuestro deseo, Señor amado. Bendice a las madres que tienen pequeños, Señor, hijos pequeñitos, Señor, que lloran, que hay que atenderlos. Que ellas estén atentas, Señor amado, y puedan sacarlos a tiempo cuando se den cuenta que los niños están molestando al hermano que ha venido a adorar. Que sean madres diligentes, Señor, y puedan atender a sus hijitos en aquel lugar que también se llama sala de llanto, que para eso está, para que lo puedan atender, darle su alimento y ponerle atención, como tu siervo decía. Señor, permítenos ser diligentes, bondadoso Padre, que podamos obedecer tu palabra, Señor, que podamos guardar el orden en este lugar, consagrar nuestras vidas, Señor, para que cuando entremos por estas puertas lo hagamos de la manera correcta, como hemos sido enseñados. Este ha sido un recordatorio, Señor, para cada uno de nosotros. Es bueno volver a escucharlo, Señor. Queremos ser y comportarnos como verdaderos creyentes, bondadoso Padre. No quisiéramos quebrantar el orden en este lugar. Que cuando pasemos acá adelante a orar, lo hagamos en reverencia, en respeto. Podamos orar en silencio para no molestar al hermano que está al lado nuestro orando, y podamos volver al asiento y tomar nuestra Biblia y leerla. Que nada quebrante el orden, que nada quebrante, Señor, el espíritu, que podamos estar siempre un espíritu correcto. Que podamos permitirle al Espíritu Santo moverse en cada corazón, acariciar nuestras vidas. Señor, ese es nuestro deseo. Gracias por recordarnos, Señor, cuál es la manera de adorar en este lugar. Que podamos dedicarnos nosotros también, Señor, rededicar nuestras vidas a tu servicio. Que podamos ser verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, bondadoso Padre Celestial.
Gracias por hablarnos, Señor. Permítenos ser un pueblo obediente, Señor. Tu siervo hablaba, Señor, desde ese templo salía la palabra hacia el mundo. Señor, y en estos últimos tiempos, desde este lugarcito también sale la palabra hacia otros lugares, bondadoso Señor. Hay personas que nos ven en distintos lugares en el mundo, almas que necesitan de ti, bondadoso Señor. Y estas cámaras, Señor, muestran lo que somos. Tu pueblo siendo visto en otras latitudes, en otros lugares. Padre, que tengamos presente en nuestro corazón que muchas almas necesitadas de Cristo escuchan la palabra que sale desde este lugar. Ven nuestros rostros, Señor. Ellos ven cómo alabamos, cómo adoramos en este lugarcito. Oh, enséñanos, bondadoso Padre Celestial. Enséñanos a hacerlo de la mejor manera, Señor. Permítenos consagrarnos, Señor. La gente que nos ve, Señor, en distintos lugares, puedan ver en nuestras vidas, en nuestros rostros, Señor, se refleje verdaderos adoradores, Señor. Ese es nuestro deseo en esta noche. Gracias te damos, Señor amado, por este tiempo precioso que tú nos has dado en esta tarde. Nos llevamos tu palabra, Señor, de este lugar. Queremos atesorarla en nuestro corazón. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias por tu gran amor. Señor, bendice nuestras vidas. Al salir por estas puertas, queremos que tú vayas con nosotros a todo lugar. Que tú nos acompañes a llegar a nuestro hogar. Algunos van a su trabajo, el ángel de Jehová vaya con ellos, acampando a su alrededor. Señor, queremos estar aquí, si es tu voluntad, este domingo, Señor, por la mañana. Queremos estar aquí antes que estas puertas se abran, ansiosos de poder entrar a alabarte y adorarte, Señor. Coloca eso en nuestros corazones, bondadoso Padre, el deseo, Señor, intrínseco de querer estar allá afuera, Señor, esperando que estas puertas se abran, que podamos no estar haciendo desorden también allá afuera, sino que estar en una actitud de reverencia, de respeto, a la expectativa de qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Esa debe ser la manera, porque si hemos salido adorando desde nuestros hogares, entonces queremos seguir adorando allá afuera mientras que las puertas se abren para entrar a adorarte y seguir adorándote, Señor. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Bendice a tu siervo, nuestro pastor. Bendice su vida, su corazón. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, a sus nietos. Bendice su casa, Señor. Y a nuestras familias también te rogamos por ellas. Y por nuestra casa y nuestro vecindario. Señor, bendice a nuestro hermano Andrés que viaja el día de mañana de regreso a Chile. Padre, guárdalo de todo mal, de todo peligro. Bendícelo a él, a su esposa, Señor. Y permítenos que podamos volver a verlo, Señor, congregado con nosotros en este lugar. Ese es nuestro deseo, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Denle un gran aplauso al Señor. No seas caso. El Señor nos ama. Y Él está aquí mirando nuestro
nuestro desempeño como creyente, nuestra adoración, nuestra alabanza. Gloria a Dios. Nos iremos de este lugarcito diciendo: deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy. Lo desea usted con todo su corazón. Deja que el rocío divino caiga en mi alma. Déjalo que venga sobre mí. Santo Espíritu. Tomar asiento, mi hermano, el Señor le bendiga.